chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos en un nuevo Speed Build de negocios y esta vez os traigo lo que para mí ahora mismo es el mejor contenido personalizado que me he encontrado hasta ahora. Sí, es el mejor para mí, os lo digo en serio. Es una tienda de Disney. De Disney, una tienda física de Disney para el negocio de los Sims. O sea, es una pasada. Está genial. Resulta que, bueno, como siempre yo, pues buscando contenido personalizado, me topé con la página de una chica que había subido como películas, ¿vale? Las típicas las carátulas de las películas. Me lo descargué pensando en hacer un videoclub o algo así. Y bueno, pues seguí investigando por su página y me encontré con la tienda completa. O sea, fue ver eso y mi niña interior salió y dijo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Pues aquí está, lo hice. Y como veis, estoy súper emocionada, os lo digo de verdad. Aún teniendo ya 21 años, sigo siendo niña para todo lo que es Disney, porque yo amo Disney, me encanta Disney. Nunca me canso, en serio. Y es que sus películas son geniales. Entonces, no me pude resistir. Tenéis que entenderme, no me pude resistir. Bueno, os digo que el contenido personalizado es bastante completo, ¿vale? O sea, tiene lo que veis que estoy colocando ahora mismo, que son como los stickers más los cuadros que están colocados ahí delante. Viene para vender, pues lo que os he dicho, las películas, los pósters, obviamente, imagino que también se podrán vender, no lo he probado, pero supongo que sí. Vienen las películas, vienen bolsas, viene ropa, vienen muñecas, o sea, ¿sabéis las típicas muñecas que si vais a una tienda Disney son así como granditas, que están en una caja de las princesas? Pues tal cual, o sea, es una pasada, no se puede jugar con ellas, pero da igual, o sea, es venderla incluso para decorar una casa. Lo que sea, es una pasada. Hay tazas, hay cartas postales, cojines, o sea, impresionante, os lo digo de verdad. En cuanto a la estructura, la hice muy sencilla. Y la hice muy sencilla por la razón de que, por lo menos la tienda Disney que hay aquí en Tenerife y las tiendas Disney que yo vi cuando viajé a Disney de pequeña, eran así, básicamente eran cuadradas, ¿vale? La estructura era cuadrada y la tienda era abierta. Lo único que las separaba pues eran los stands, ¿no? Que se colocaban. En cierto modo yo pienso que hacer una tienda en los Sims 4 es mucho mejor hacerla así, que sea abierta, porque a la hora de moverte es más sencillo. Entonces, bueno, decidí hacerlo así, así que ya os digo que no esperéis nada del otro mundo, porque la verdad que la tienda es súper sencillita. Y bueno, ahí estáis viendo que estoy colocando unos maniquís. No le coloqué los trajes porque para eso tendría que meterme a jugar, pero lo coloqué porque en la tienda Disney venden disfraces, con lo cual, aprovechando los disfraces de las princesas Disney que he estado haciendo yo en el canal, pues lo he colocado para que lo podáis poner también si queréis. Yo os dejaré el link abajo de la página de Kiosfera, que es donde me he estado descargando yo todo el contenido personalizado de las princesas Disney, y si os descargáis la tienda y queréis jugar con ella, los podéis colocar. Vale, os digo que es completamente necesario tener a trabajar por las luces, por los estantes, por un montón de cosas, ¿vale? La pared, he estado utilizando cosas de a trabajar. Obviamente también lo vais a necesitar para cualquier negocio, ¿no? Pero ya os digo que utilicé bastante contenido de la expansión. Ahí, como estáis viendo, lo que os estaba diciendo, que venían un montón de pósters. Ahí lo veis, que es una pasada. O sea, es que me encantan. Esta zona de aquí decidí colocar pues lo que es las películas, ¿vale? Las películas que vi. Que bueno, así a distancia en la que estáis viendo ahora no lo vais a poder ver bien. Pero si os acercáis, las carátulas son tal cual, o sea, son tal cual, son las reales, es una pasada. Y la verdad que es que me encanta, está súper bien hecho, los pósters están muy chulos, es que, en serio, la emoción que tengo dentro no es ni normal, estoy aquí como contente, no te hagas tampoco aquí la loca, pero bueno, esta zona de aquí es donde pues va a estar la caja registradora y demás. Bueno, ahí intenté hacer como una especie de pasillitos para ordenar, pero al final lo dejé porque me quedaba como demasiado ocupado con el resto, ¿no? Entonces creo que quedaba mejor así. Stickers por todas partes para decorar, que me encanta, que es tan genial.
Y bueno, las bolsas, esa, lo que os estaba diciendo, las bolsas. Más o menos podéis verlo desde aquí, la de Blancanieves se ve perfecta, pero la otra no, porque hay más princesas y son una pasada. Esta zona de aquí a mí me encantó, ¿vale? Es ropa, pantalones, camisetas, todo, ¿vale? Y aquí están las postales. Lo de la ropa hice una zona un poco como más grande, sé que quedó bastante grande, pero lo hice para simular como que fuera ropa también para un poquito más adulto, porque ya sabéis que, bueno, no hay ropa para adulto, pero sí para niños de 12, 14 años, 16 en las tiendas. Entonces lo hice también para eso. Ahí, como veis, las tazas, yo os digo lo mismo que lo de las películas: si os acercáis, vas a ver las tazas, que están genial, o sea, son una pasada, a mí me encanta. Con unas cuantas bolsitas más abajo, y en este stand en medio coloqué lo que son las muñecas que os estaba diciendo, o sea, es que están genial, son súper bonitas, y aunque no se puedan utilizar en el juego para venderlo, es una pasada. Aquí, bueno, pues tenéis ropa, y en el centro, pues lo que son los cojines. Los cojines están geniales porque no son como las princesas típicas normales, o sea, están como con un toque gótico, por así decirlo, ¿no? Un poco diferentes, un poco cambiadas, y está genial, es muy chulo, es que es muy chulo. Y bueno, la tienda en realidad es esto que estáis viendo, no es nada más. Luego empecé a decorar, pues, con stickers que quedaban y pósters para que quedara un poco mejor. Y pues eso, solamente esto. Deciros que abajo voy a dejar los links de todos, tanto la que he creado yo con el contenido personalizado que he utilizado yo. Y os voy a dejar el link a la página de la chica esta que hizo el contenido personalizado, porque tiene bastantes cosas y a lo mejor os gusta alguna otra cosa. Y nada más, espero que os haya gustado, que comentéis, que le deis like. Y bueno, os dejo con las imágenes y nos vemos en el próximo vídeo.